Muy buenas tardes. Aquí estamos presentes en el Autódromo Pedro Gofiño. Nosotros somos la Asociación de Corredores de Motovelocidad de Guatemala. Como ya me presentó, mi nombre es Paulo Barrera. Yo soy el presidente de la Asociación de Corredores de Motovelocidad de Guatemala, que por sus siglas les decimos ACMG. Y pues en esta fecha, gracias a Dios, tenemos un total de registros de más o menos como unos 380 corredores inscritos. Tenemos actualmente 12 categorías, las cuales se componen en base al cilindraje de la motocicleta. Las vamos dividiendo en 100, 125, 2 tiempos, 4 tiempos, tenemos 150, 180, 200 centímetros cúbicos, 230, 250, de 300 a 400. Y de ahí tenemos las categorías de un poco más alta cilindraje, que sería de 600 y 1000. Y ambas categorías, tanto 600 como 1000, están divididos en clubes y en expertos. ¿Cómo has visto la competencia en cada una de las categorías? Pues la competencia, la verdad que es bastante reñida. La gente se ve contenta participando en nuestros eventos y pues se están fogueando. La verdad que en todas categorías las carreras son muy reñidas. ¿Cuándo son las próximas fechas y qué se viene para ustedes? Para nuestra próxima fecha, que sería nuestra cuarta fecha, es a mediados de julio. Pues para nosotros esperamos seguir teniendo la aceptación que hemos estado llevando durante el año, y pues también invitar a nueva gente que si quiere venir a participar, pues aquí estamos. La verdad, nosotros lo que nos diferenciamos de la federación es de que nosotros no ponemos muchas restricciones a los corredores para que entren a pista y prueben lo que es sentir la adrenalina de correr en el autódromo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.